Sergio, Sí. estamos al aire. Ah, muy bien. Ok. Muy buenas tardes, ya estamos al aire. Por aquí no nos había dado cuenta. Estamos de nuevo con ustedes, amigos de todas las asociaciones de comerciantes de material y equipo eléctrico y resto del sector eléctrico de Expoeléctrica, a través de todo México, Centro y Sudamérica, dentro de esta su plataforma digital webinar del sector de la construcción, en especial el sector eléctrico de Conacome Expoeléctrica, Expoeléctrica Conacome. Sean pues todos ustedes bienvenidos. Les habla su servidor y amigo Sergio Rodríguez, presidente de Conacome y responsable de que se lleve a cabo este programa aquí en vivo. Agradecemos a todos nuestros patrocinadores participantes para este proyecto. Y hoy tenemos el honor de participando con nosotros de Sener Ingeniería. Ellos nos estarán ofreciendo un interesantísimo tema, como es la protección de inmuebles contra los efectos de las tormentas eléctricas. Déjenme les cuento, nuestro ponente el día de hoy es el ingeniero Ángel Rubén González Molina, que es ingeniero eléctrico con especialidad en sistemas eléctricos de potencia para la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ACIME, del Instituto Politécnico Nacional. Es diplomado en negocios por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Cuenta con una formación técnica en pruebas de altas corrientes en laboratorios Central Oficial de Electrotecnia en Madrid, España. Colaboró en el desarrollo tecnológico del pararrayo de tercera generación con la marca Sentinel, líder en protección contra tormentas eléctricas. Es director de la empresa Sener Ingeniería, especialista en seguridad, calidad y eficiencia energética, con más de 15 años de experiencia. También es director de la Asociación Mexicana de Ingenieros Especialistas en Hospitales, AMIESAC, y socio de la marca Quick Bar, especialista en bancos de capacitores y filtros de armónica. Pues bienvenido, ingeniero Rubén González Molina. Agradecemos su tiempo y participación aquí en nuestros programas de webinars. Le cedemos los micrófonos a este interesantísimo tema. Buenas Muchas tardes. gracias, Sergio. Buenas tardes, muchas gracias. Con mucho gusto aquí estamos. Es un placer, pues en esta ocasión, volver a pisar terreno con ustedes como líderes del mercado eléctrico. Una vez más, aquí con la invitación, pues a la orden. Y pues bueno, sí es un tema efectivamente de suma importancia. También es un tema muy controversial. Y si me lo permiten, pues me voy a arrancar de una buena vez para que vayamos entrando en materia porque es un tema muy extenso y tenemos escasamente una hora, si no me equivoco, ¿no? Entonces, Adelante, adelante y podemos tomar un poquito más de tiempo si es necesario, no hay ningún problema. perfecto. Bueno, está medido un poquito para tratar de absorber el tiempo exacto, pero si nos extendemos un poco, les pido una disculpa de antemano. Bueno, efectivamente, tormentas eléctricas. Es un tema por lo más importante, es un tema que tiene que ver con la seguridad
preferentemente la seguridad de las personas, que es lo que persigue toda normativa de nuestro país. Estos sistemas están normalizados como tal, existen normas en nuestro país y normas internacionales que se utilizan para hacer el diseño y la instalación de estos sistemas de protección. Tiene una serie de pros y contras en nuestro país particularmente porque, pues bueno, si bien es cierto, empezamos ya a normalizar desde hace pues, un poco más de 3 décadas, la verdad es que hay todavía muchas cuestiones por ahí en el aire, mucha mala información y bueno, pues una invasión tecnológica que no le permite a los usuarios tomar decisiones de repente con la mejor información posible. Y por lo mismo, bueno, pues terminan adquiriendo equipos que no están o que no funcionan como uno esperaría. Entonces, bueno, vamos a arrancar con algo interesante. Primero vamos a platicar un poquito de estadística. En la Tierra se producen alrededor de 44 mil tormentas y unos 8 millones de rayos aproximadamente diariamente. Esto nos da pues un horizonte, un panorama de que este fenómeno natural, y además impredecible, pero por demás imponente, pues está presente todo el tiempo, ¿no? Es parte de nuestro sistema, de nuestro equilibrio. Incluso los rayos forman, son proveedores de la vida, ¿no? De alguna forma, participan en la fotosíntesis. Ya estaban aquí antes de que llegara la humanidad como tal, y eso lo tenemos que entender desde ese concepto, porque precisamente de ahí parte todo el escenario que vamos a platicar. Este fenómeno, pues bueno, más allá de entender todo su principio, hay un tema completo que podemos abordar para entender cómo se forma y su física y demás, pero bueno, no es tema de hoy, vamos a dejarlo en otra ocasión que tengamos chance de quizás tomar el curso completo, de poderlo exponer. Pero bueno, en la misma proporción que platicábamos sobre ese número de rayos que impactan la Tierra, pues tan solo en cada segundo hay unos 100 rayos tocando Tierra en alguna parte del planeta. Esto tiene que ver obviamente con la época estacional, ¿no? En el caso, por ejemplo, de nuestro país, pues tenemos aproximadamente unos 25 días tormenta en esos periodos de lluvia que pueden durar 2 meses aproximadamente. Y en esos 25 días tormenta, bueno, pues tenemos una serie de descargas atmosféricas que hoy afortunadamente ya tenemos una medición más puntual de referencia sobre la estadística de impactos en nuestro suelo mexicano. Y este es un dato importantísimo porque partiendo de ello es como podemos ser más puntuales en la selección de un sistema de protección contra tormentas eléctricas. Y es que antes se tomaba información incluso de otros países como España, que ya tenía sus mapas de densidad de rayos, pero pues obviamente no podemos comparar, son regiones completamente diferentes con fenómenos, aunque se comportan igual físicamente, sin embargo, estadísticamente hay un mundo de diferencia. Entonces, hoy gracias a varios estudios que se han hecho de investigación, desde los años 90 ya tenemos nuestro propio mapa de densidad de rayos en tierras, que ahorita vamos a conocer un poquito. Entonces, con este dato, pues yo creo que algo que también podemos comentar es que este fenómeno, pues lleva estudiándose ya más de 2 siglos, si recordarán, bueno, pues por ahí la historia de Benjamin Franklin, el Benji, como le dicen por ahí los cuates, Ben Franklin, pues aun cuando lleva ya más de 2 siglos estudiándose, la verdad es que la mayor información que se tiene como para ya pensar en tomar datos más puntuales, llegar a una conclusión más real sobre esta estadística y este comportamiento de los rayos, pues data de hace unos 40 años probablemente, y esto es gracias pues al avance tecnológico que se tiene, y sobre todo en la parte satelital. Una vez que se lanzaron los primeros satélites, lo primero que se pudo tener de beneficio de esa tecnología pues es información sobre los fenómenos de tipo meteorológico, uno de ellos precisamente las escalas atmosféricas. Entonces, pues bueno, eso nos da una idea de que aun cuando ya llevamos siglos estudiando, la verdad es que han sido los últimos 40 años los que contienen más información como resultado. Bueno, se asume obviamente entonces que a pesar de todos los estudios que se tienen ya, de los avances tecnológicos también, de hecho, pues bueno, al día de hoy no es posible por ningún medio, no existe forma, no hay tecnología alguna que pueda influir
o evitar que de alguna manera se forme esta tormenta, o sea, que se dé el proceso de la tormenta. No hay manera de evitarlo, ¿no? Por lo tanto, tampoco podemos pensar en distraer, en desviar o evitar la trayectoria de una descarga atmosférica. Este párrafo lo quise poner desde el inicio porque yo creo que desde aquí vamos a ir rompiendo ya muchos paradigmas, vamos a ir eliminando de la lista, ¿no?, a todas aquellas, pues vamos a decirle, propuestas de tecnología que presumen incluso evitar que la descarga atmosférica se pueda presentar. O sea, desde ahorita ya lo decimos, no es posible, y no lo digo solo yo, se los digo con todo el sustento que hay en estos estudios documentadamente. Tan es así que nuestra propia norma mexicana lo maneja en uno de sus párrafos de manera textual. Entonces, dicho lo anterior, pues vamos pues a ver un poquito del marco normativo que existe para llevar a cabo el diseño de este sistema de protección. Y lo pusimos de esta forma gráfica para entenderlo en orden de jerarquías. Desde el punto de vista de la ley, de la interpretación de nuestra ley, en el caso de nuestro sector, la Ley de Meteorología y Normalización, que hoy, bueno, ya cambió, ahora se llama la Ley de la Infraestructura de la Calidad, en la parte de normalización jerarquiza la regulación o las normas, y de manera puntual cita las normas oficiales mexicanas como los documentos de carácter obligatorio que tendremos que cumplir en todo momento. Y por el otro lado, pues bueno, en ausencia de las normas oficiales mexicanas, se pueden ocupar normas mexicanas, en caso de que existan también. Si por alguna razón no tuviésemos normas oficiales ni tampoco normas mexicanas, podemos utilizar las normas internacionales o normas incluso regionales, es decir, normas particulares de algún país. De hecho, se permite, si es que así se cree conveniente por los sectores de especialidad, que de no contar con ninguna norma se puede emplear incluso normas de tipo sectorial. En nuestro país tenemos varias, como el caso de las normas del INS, las normas de Pemex, las normas de CFE, y se aplican justamente en ausencia de normas de ese tema en particular que puedan tener un carácter de mayor jerarquía. Entonces, en este sentido, la norma que rige la protección contra tormentas eléctricas, que establece los alcances de obligación, es la norma 022 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que data del 2015, es la última versión que tenemos de revisión de esta norma, y tiene cambios de tamaño importante que vamos a comentar ahorita. Esta norma, además, en su interior, en su cuerpo, refiere a la norma NMXJ549 de ANSE, que precisamente es una norma que se crea en el 2005 en el Comité de Normalización de Pararrayos de la Asociación Nacional de Normalización y Certificación del Sector Eléctrico, y nace justamente por la necesidad, preciso, de contar con un criterio para el diseño de los sistemas de protección. Toda vez que, pues antes de 2005, no había absolutamente ninguna regla para hacer o para proponer la protección de los sistemas, y todo el mundo establecía sus teorías y sus mecanismos de instalación o de diseño y de promoción de los servicios. Esta norma entonces establece justamente los criterios de diseño, las especificaciones y algunos métodos de medición necesarios dentro del campo de los sistemas de protección contra tormentas eléctricas. Y bueno, esto viene obviamente a acotar en nuestro mercado la forma de hacer correctamente o de implementar de manera adecuada un sistema de protección contra tormentas eléctricas. Vamos a abreviarlo desde ahorita, como lo maneja la norma, CEPTE, como lo establece así, el Sistema Externo de Protección contra Tormentas Eléctricas. Para que no digamos todo el título, a partir de este momento vamos a llamarle CEPTE y nos vamos a entender como el Sistema Externo de Protección contra Tormentas Eléctricas, que coloquialmente todos conocemos como el Sistema de Pararrayos. Bien, ahora, esta norma, hay que aclarar algo, que ahorita vamos a ver un poco el cuerpo de estos documentos, pero esta norma J549 es una norma de diseño, es una norma de diseño del sistema completo, ¿ok? No es una norma de producto.
también es algo importante que hay que definir o aclarar desde ahorita, porque pues hemos notado a lo largo de varios años en el mercado que mucha gente de repente con la intención pues de salirse por la libre, de no cumplir con esta obligación, al no encontrar, ¿no?, en esta J549 una obligatoriedad por el término de ser una norma mexicana de carácter voluntario, de repente pues por ahí se salen y pretenden no aplicarla. Y también muchas veces buscan en algunos párrafos la excusa, ¿no?, de no tener dentro del cuerpo de la norma una referencia sobre los productos que se permitan ocupar o métodos de prueba para certificación. De repente se prestan malas interpretaciones. Entonces, vamos a acotarlo. Es una norma de diseño, nos va a servir para aplicar los criterios necesarios, independientemente de la tecnología que ocupemos de pararrayos. Va a servir este documento para diseñar el arreglo de todo el sistema, el número de terminales, la ubicación de las mismas, por lo mismo, los conductores de bajada, las trayectorias, los lugares permitidos para descender con conductores, y los sistemas de puesta a tierra para pararrayos. O sea, cómo es el arreglo de la malla, qué criterios y especificaciones se tienen que cumplir. Eso es de lo que habla esta norma J549. Y precisamente cuando hablamos de tecnologías y considerando que nuestro país, al menos nosotros en nuestra experiencia hemos contado más de 50 marcas que hay en nuestro país, que son marcas de todo tipo, ¿no? Hay dentro de esas 50 marcas, nosotros creemos, sin temor a equivocarnos o no estar muy lejos de la realidad, que no más del 10% realmente son marcas confiables, que tienen un sustento tecnológico, un sustento normativo, que son productos que ya llevan en el mercado mucho tiempo, con una trayectoria ya notable y confiable, y que obviamente pues hay una marca detrás de ellos. Pero el otro 90%, para ser congruentes con la cuantificación que estamos haciendo, o la ponderación, ese otro 90% realmente no tiene ningún sustento. Incluso, vuelvo a insistir con el párrafo de hace un rato, se atreven a presumir que su sistema, su tecnología, incluso evita que el rayo caiga o toque tierra. Esto definitivamente es absurdo. Ya desde allí nosotros, en el momento en que escuchamos estas versiones con algunos promotores de X marca, pues automáticamente nos queda claro que no es un producto confiable. Entonces, para nosotros tratar de acotar la aplicación de las tecnologías, pues hemos intentado clasificarlas por familia. Y, pues bueno, la tecnología más vieja que hay de pararrayos en el mundo, pues son las terminales simples, las famosas puntas Franklin, que pues fue el invento de Benjamín, justamente, que se fueron perfeccionando, después se convirtió en la famosa jaula de Faraday, que es un arreglo hoy muy complejo, del cual vamos a comentar también. Pero vienen tecnologías en avanzada. Hace unas 4 décadas entra en el mercado una tecnología pues que presume tener una ventaja con respecto a las puntas simples en el radio de protección. Y ahí es donde surge la necesidad justamente de estandarizar estos productos para tratar de ser más puntuales y más objetivos con la forma de medir, de calificar, obviamente, y después de determinar si efectivamente tenemos un beneficio en esa área de protección, que es como que la razón primordial del pararrayos, brindarnos una zona de protección. Y entre más grande es esa zona que se da a través de un radio, pues eso va a permitir minimizar la cantidad de terminales aéreas que instalar, o de puntas, como le llamamos. Entonces, de las tecnologías alternativas, como las califica la NOM 22, existen los famosos pararrayos tipo PDC, ionizantes, activos, ¿no?, o puntas de cebado, como muchos le llaman por ahí. Justamente de ellas son de las que estamos platicando, son una de esas tecnologías que están en el mercado, algunas de ellas ya con un renombre, con un antecedente, con una posición en el mercado, pero otras tantas que las presumen como tales y no tienen realmente un sustento. Entonces, vamos a acotarlo eso ahorita en un marco para entender rápidamente cómo puedo yo identificar esas tecnologías y qué necesito
de parte del proveedor o del oferente de estos servicios de esta tecnología para estar seguro de que cumple con. Y entonces, cuando ya hablamos de un producto, estos PDCs tienen una norma que, bueno, en nuestro país no hemos adoptado todavía, no hemos decidido a nivel de los comités de normalización, pues tomar la determinación de crear esta norma que permita establecer los criterios de prueba para certificar que el producto del cual hay esas marcas en nuestro país, pues esté cumpliendo por lo menos con esos criterios de seguridad y de confiabilidad necesarios para que podamos estar tranquilos de que va a cumplir su función allá afuera. Pero bueno, no estamos limitados y en México, vuelvo a insistir, no tenemos una norma, podemos aplicar las normas internacionales o las normas regionales, en este caso tenemos la UNE 21186 y en esencia esta norma contiene los métodos de prueba para evaluar el comportamiento de este tipo de tecnología. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que estos ensayos de laboratorio se convierten básicamente en las credenciales del producto en cuestión, de cumplir con las pruebas, entonces el producto se entiende como un producto confiable. No podemos hablar de un producto certificado porque es un proceso que se tiene que seguir de evaluación de conformidad, que es lo que haríamos con las pruebas, pero también una gestión documental. Sin embargo, el que cumpla con las pruebas nos garantiza que el producto es confiable y es seguro. Esta norma, bueno, pues vamos a profundizar un poquito más en ella, en un ratito más. Por último, en este marco normativo, no podemos dejar de lado la referencia a la norma de instalaciones eléctricas NOM 001 de la SEDE, que además su última versión sigue siendo la 2012, aun cuando haya una ya prácticamente en el horno lista para salir, que es la versión 2018. No sabemos si va a salir como 18 o 20, pero no está toda publicada, así que la ley es muy clara, mientras no se publique, la que hoy ordena sigue siendo la 2012. ¿Y por qué citamos la norma de instalaciones eléctricas? Porque en el capítulo 250 de esta norma, que tiene que ver con todo lo relacionado a puesta a tierra, hace referencia en algunos apartados a la relación o la interacción que hay entre la puesta a tierra del sistema de pararrayos y la puesta a tierra del sistema eléctrico. Y es ahí en donde vamos a hacer un poquito más de énfasis en unas siguientes diapositivas. Pues bueno, este sería el marco normativo que habría que atender en nuestro país. No está de esta manera puntualmente publicado oficialmente, sin embargo, así es como lo tenemos que entender, así es como se deben de interpretar desde el marco legal de nuestra propia constitución y luego nuestra ley de infraestructura de la calidad, para que podamos ser congruentes, ¿no?, con el cumplimiento de las mismas. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de qué hay dentro de esta norma 022 de la Secretaría de Trabajo. Básicamente esta norma, y ahí me voy un poquito más rápido para no ir tanto a la teoría, es una norma oficial de carácter obligatorio y dicta justamente el requerimiento del sistema de protección con que deben de cumplir todos los centros de trabajo, que así es como los denominan, y que estén en riesgo, ¿no?, de pues, tener consecuencias. Primero, que estén en riesgo de un impacto directo y obviamente después de tener consecuencias a razón de este impacto y que atenten contra la seguridad de las personas y de los bienes materiales. Y dice por ahí entonces una parte de la norma: rigen todo el territorio nacional y aplican las áreas de los centros de trabajo donde se almacenan, se manejen o se transporten sustancias inflamables o explosivas, o en aquellas en que por su naturaleza o sus procesos, materiales, equipos y en general por su estructura o su infraestructura, pues sean capaces de almacenar o generar cargas eléctricas de tipo estático que ponen en riesgo al personal y a la operación. Aquí vale la pena acotar algo. Muchos interpretan este párrafo como que solamente le aplica entonces a esa parte dentro del proceso que pudiera tener un confinamiento de materiales inflamables o explosivos, ¿no?, o en general que puedan estar en riesgo en caso de que la descarga atmosférica tuviera de alguna forma contacto con este material. La verdad es que hay que ser un poquito más profundos en la interpretación,
porque además dice la norma de manera muy textual, aplica a todos los centros de trabajo, ¿ok? Y después ya dice que manejen, que transporten, ¿sí? O que almacenen estas sustancias. No quiere decir expresamente que solamente se tenga que proteger el área donde se tienen confinados los materiales inflamables. Muchos tienen un cuartito incluso fuera de la planta de 5.000, 10.000 metros cuadrados y afuera tienen un cuartito de 5x5 o más pequeño de lámina donde almacenan sus tambos con material flamable o explosivo o inflamable, perdón. Y con eso, aplicando no correctamente el criterio, pretenden únicamente poner una protección en ese espacio de 5x5 donde tienen confinado el material. Realmente no es así, porque además ese material seguramente en alguna parte del proceso se maneja, ¿no? Se transporta de la parte donde lo tienen confinado al interior de la nave para utilizarlo y después a lo mejor lo regresan ya como residuo. Entonces, habrá que ser muy puntual en la intención de pretender no aplicar la norma, porque sí tendría que haber otros criterios. Ahora, no solamente es el confinamiento del material. También les tengo que decir que cuando vamos a la definición de centro de trabajo, ¿sí? La norma refiere a la NOM 002, en donde cita textualmente qué quiere decir un centro de trabajo. Entonces, lo define como todo aquel lugar, como edificios, locales, en general cualquier instalación o área, en los que se realicen actividades de producción, de comercialización, de transporte y almacenamiento o prestación de servicio cualesquiera. Y en el que se elaboren, personas que estén sujetas a cualquier tipo de relación de trabajo. Y como tal, bueno, si lo entendemos textualmente, pues podría ser como centro de trabajo, pues hasta la caseta del vigilante, ¿no? Ahí hay una persona que está desarrollando una, o un par de vigilantes que están desarrollando una relación de tipo laboral. Estoy tratando de poner el ejemplo de hasta dónde cabe la definición. Ahora, la NOM 002 además establece otros criterios para entender cuándo el inmueble se considera como de alto riesgo. La intención no es que hablemos de un curso de normas, ¿ok? Pero sí es importante que entendamos que hay una definición. Y, por ejemplo, en la 002, un inmueble ya se considera como de alto riesgo cuando éste tiene 3.000 metros cuadrados o más de superficie, independientemente de si maneje o no maneje material inflamable o explosivo. De cualquier manera, siendo ya de 3.000 metros cuadrados o más grande, se considera de alto riesgo y por lo tanto está obligado a contar con un sistema de protección contra tormentas eléctricas. Entonces, sí tenemos que contextualizar un poco más en la norma y buscar las referencias que cita, como en el caso de la 002. Bien, me adelanté un poquito al párrafo, pero vamos a ver el punto 5 de la NOM 22, que es la norma que obliga, ¿sí? Aquí está justamente el 5.2, obliga a los patrones, ¿no? O a los representantes legales, dueños de estos centros de trabajo, insisto, cualesquiera que sean, puede ser una nave industrial, puede ser un centro comercial, un corporativo, un banco, en fin, y los obliga entonces a instalar un sistema de protección contra descargas de tipo atmosférico, y esto lo refiere al capítulo 8, es decir, se tiene que hacer como lo indica el capítulo 8. Bueno, ya hablamos ahorita de la definición de centro de trabajo y de que están obligados entonces a contar con esta protección. Esta misma norma 22, entonces, como comentábamos, refiere a la J549. Y aquí también vale la pena aclarar una cosa. Lo dice nuestra propia ley. Cuando una norma oficial mexicana hace referencia, ¿okay?, a alguna otra norma, incluso de menor carácter, como es en este caso la J549, automáticamente, al estar en su cuerpo, la hace obligatoria. Así como también hace obligatorias al estar en sus referencias. Dentro de ellas también se encuentra la 002. Entonces, al hacerla obligatoria, ¿sí?, podríamos entender que desde 2015, ¿sí?, esta J549 deja de ser una norma de carácter voluntario, como todos la tienen etiquetada, y se convierte ya, por referencia jerárquica, en una norma obligatoria. Sin embargo, debo decir que desde el contexto también de la misma ley, no tener una norma oficial mexicana obligatoria, ¿no?, por encima de la J549,
en nuestro país desde el 2005, que se creó esta última que estoy comentando, pues al final de la fiesta, siendo la única norma existente, ya se hace de cumplimiento cabal. Es decir, deberíamos o debimos haberla atendido desde el 2005, aun cuando fuese de carácter pues no obligatorio, vamos a decirle las normas mexicanas de carácter voluntario, pero siendo la única norma, como lo dice la ley, pues se debió haber atendido desde entonces. Y la verdad es que no era así, muchos se zafaron diciendo que era voluntaria y que por lo tanto no estaban obligados a cumplirla. Bien, pues hoy ya no hay forma de zafarse, 2015, y a la fecha, pues hay muchos centros de trabajo que no cuentan o no cumplen con esta, con este requisito. Peor aún, aquellos que dicen tener un sistema, bueno, pues no tenemos plena certeza si efectivamente esté cumpliendo con los criterios del sistema desde el punto de vista de seguridad, como lo establece la norma. Y para ser más todavía acotados o alineando más los requisitos de este sistema de protección, dice el 8.2 que para seleccionar el sistema de protección externa, ya sea utilizando tecnologías de terminales aéreas convencionales, y aquí acotamos a las terminales simples puntualmente, es decir, son las puntas Franklin, o bien a cualquier tecnología alternativa, porque no se puede limitar el uso de tecnologías, las normas no pueden ser barreras técnicas. Entonces, esta norma permite el uso de cualquier tecnología, y aquí lo dice puntualmente el párrafo 8.2. Entonces, sí y solo sí, se deben entonces considerar los siguientes factores para el diseño de este sistema de protección. El primero, pues el arreglo general del centro de trabajo, ya toda la arquitectura, toda la geometría del inmueble. Luego, las características generales del proceso, ¿no? Se tiene que contemplar pues la ocupación del inmueble, su proceso de operación. Luego también la densidad de radios a tierra en la región. Este dato es importante. Esa densidad de radios a tierra es justo lo que comentábamos al inicio. Ya tenemos en nuestro país información puntual, estadística, a partir de nuestros estudios que se hicieron durante todo un ciclo solar del 83 al 93. Y con esa información, hoy ya podemos tener un dato más puntual de cuántos rayos por cada kilómetro cuadrado impactan anualmente en cada región de nuestro país. Dato relevante justamente para ser parte de los estudios que se requieren de este sistema. Y bueno, importante también al final la zona de protección del sistema, es decir, la zona de cobertura que le va a brindar al inmueble este sistema de protección. También dice el 8.3 entonces que cómo debe ser este sistema, con qué debe de contar para considerarse un proyecto, un diseño confiable. Obviamente el tipo y las características del sistema que se va a instalar, o sea, todas las especificaciones de materiales, las terminales aéreas, sus características, su funcionamiento o su principio de funcionamiento. Por supuesto, también las alturas de montaje de esas terminales, la ubicación del sistema o los sistemas, si es que es más de uno. Bueno, el sistema como tal será solo uno, hablo más bien de las terminales de captación, si es que son más de una. El área de cobertura, vuelvo a insistir aquí en el inciso D, con la metodología, o sea, aquí ya lo deja más concreto, con la metodología que se esté utilizando para su cálculo. Hace varios años que nosotros entramos en este mercado, llegamos a ver algunas teorías de un famoso ángulo de protección, y aunque sí existe un modelo, pero es una aproximación de este radio de protección, hubo quienes de repente lo modificaron completamente y malversaron la aplicación, y establecieron un ángulo de 79 grados entre el vértice de la terminal, o la parte más alta de la terminal aérea de captación, y con relación al suelo. En esos 79 grados que formaba, se formaba justamente en esa referencia, pues se decía que era el área de la cobertura de protección de esa terminal. Entonces, de repente alguien dijo, pues, si lo montamos entonces en una torre de 40 metros o de 50 metros, con un solo sistema yo puedo cubrir toda la nave que mide 12.000 metros cuadrados, ¿no? Entonces, bueno, hasta ese punto llegábamos justamente con la mala información
y el mal sustento que se tenía. Hoy tenemos que ser muy puntuales, nos lo exige ya la norma, en el proyecto de pararrayos que hagamos para el cliente, cualquiera que este sea, como centro de trabajo, debe de contar con memorias de cálculo. Eso es básicamente lo que dice el inciso D, memorias de cálculo que sustenten esta área de protección del sistema que se está proponiendo. Y la firma, obviamente, el sello final es que debe venir el nombre y la cédula, además de su firma, obviamente, de la persona que elabora o que hace el diseño de este sistema de protección. Ya no puede ser cualquiera, no puede llegar el vendedor, ¿no? Con todo respeto, sin desmerecer su conocimiento, pero tiene que ser un especialista en el tema, que sea además, como lo dice la norma, ingeniero eléctrico o afín al tema, el que pueda, el que esté firmando, es el que podría firmar el proyecto y además tendría que dejar su cédula de por medio en estos documentos para constatar que está alguien con conocimiento detrás de ello. De cualquier manera, bueno, entendemos que pues suele pasar, hemos visto proyectos que entrega a alguien pero lo firma otro y se vale siempre y cuando ese otro esté consciente de que está firmando, ¿estamos de acuerdo? Pero bueno, es otra figura que también vale la pena acotar en otro momento. Bien, entonces, esta norma establece el qué, ¿ok? Como obligación, es el qué, y vamos ahora a ver entonces el cómo se tiene que hacer, que es la J549, como norma de diseño del sistema, y esta norma establece, como decíamos al inicio, las especificaciones de diseño, los materiales, los métodos de medición de todo el sistema integral de protección contra tormentas, y tiene dos subsistemas nombra dentro del cuerpo de la norma dos subsistemas. El primero, el SEPTE, que es el que estábamos platicando, o más bien así desde el inicio ya definimos como sistema externo de protección contra tormentas eléctricas, que es el objeto de esta charla, y por el otro lado el sistema interno de protección contra tormentas eléctricas. El primero, que es el que vamos a profundizar un poco, que tiene que ver con todo el sistema de pararrayos. El segundo, básicamente, es un sistema que también complementa al externo, que además no deja de ser igual de importante, pero que es el que se convierte en una especie de barrera interna hacia el inmueble para protegerlo de los efectos de la disipación o de las corrientes de inducción que trae como consecuencia la descarga atmosférica. Entonces, el sistema de protección contra tormentas eléctricas, objeto de esta norma, contempla no solamente el pararrayos, sino también toda una serie de elementos y de equipos también, que en conjunto se llaman sistema interno de protección contra tormentas y el sistema externo, que es el pararrayos. Una vez que los dos se modelan, se diseñan y después se suministran, estos componen entonces el sistema de protección contra tormentas eléctricas. Ya se los digo desde ahorita entonces, que si yo solamente considero el sistema externo o el pararrayos como elemento único del sistema de protección contra tormentas eléctricas, ya estamos dejando incompleto el sistema y por lo tanto estamos desmereciendo la eficacia del mismo, reduciendo entonces la seguridad del inmueble ante los efectos de un impacto directo o de los efectos por un impacto indirecto también. Entonces es importante considerar el inciso B como el sistema interno. No lo vamos a comentar hoy porque no tenemos mucho tiempo, pero sí que en algún momento podemos profundizar con otra oportunidad más adelante. La norma J549, de manera resumida, establece un diagrama de flujo de la manera en la que tenemos que atender el diseño del sistema de protección contra tormentas eléctricas, el SEPTE. Y lo primero que tenemos que hacer es una valoración de riesgo. ¿Okay? Esta valoración de riesgo me va a permitir a mí determinar si o no se requiere del sistema de protección, o si o no es recomendable el sistema de protección. Hablamos del externo, o sea, del pararrayos, a razón de qué tanto riesgo existe, ¿no? Por la estadística, por la región, por el tamaño del inmueble, por su proceso, de que éste tenga o sufra una eventualidad de impacto directo de rayo, y que esto haga necesario o de manera obligada la implementación del sistema de pararrayos. Bien, si se requiere entonces en esta valoración, lo siguiente sería seleccionar las terminales aéreas que vamos a emplear, o la tecnología que vamos a emplear, y después el arreglo de los conductores de bajada, para concluir en el sistema de puesta a tierra. Eso sería
el sistema externo de protección contra tormentas eléctricas. Son tres elementos: terminales de captación, conductores de bajada y el sistema de puesta a tierra. Los tres en conjunto se conocen entonces como el CERTE. Ahora bien, si no se requiere por una disculpa por el portazo, si no se requiere el sistema externo después de hacer la valoración, entonces nos vamos directamente a la parte del sistema interno y dejamos anclada la puesta a tierra, porque esa va obligada, se requiera o no sistema externo, o sea, para rayos, la puesta a tierra, no necesariamente me refiero a las mallas del pararrayos, sino me refiero a la puesta a tierra como tal, es obligada para la protección de los equipos al interior y de las personas. Entonces, el sistema interno tiene que ver con la unión equipotencial, a razón de la puesta a tierra, y con la supresión de transitorios de tensión, que son consecuencia de los impactos de tipo de rayos o descargas de tipo atmosférico. Bueno, todo esto entonces es el sistema de protección contra tormentas eléctricas. Así es como lo tendríamos que ir aplicando. Y aquí vemos, pues, por el lado del mapa de encierros de tierra que les comentamos hace un rato. Esto se hace en un estudio donde interviene Comisión Federal de Electricidad y el Instituto de Investigaciones Eléctricas como desarrollador de estas pruebas, justamente durante estos 10 años más o menos, que fue todo un ciclo solar, que es lo que se entiende, pues, para tomar la muestra completa de todos los fenómenos de tiempo meteorológico y no dejar ningún hueco por ahí de información. Este mapa está justamente al alcance en la misma norma J549 como un apéndice ahí, y pues podemos ahí encontrar cada región del país con su densidad de rayos a tierra, o sea, el número de rayos por kilómetro cuadrado al año. Les decía, justamente fue en los años 70 la Comisión Federal con el Instituto de Investigaciones, y esto nace por la necesidad de contar con un sistema eléctrico más estable. La principal razón por la que en los años 70 salía de operación nuestro sistema eléctrico, pues era por las cargas de tipo atmosférico. Entonces, eso dio pie a esta inversión importante en recurso y en tiempo para tener este mapa que hoy nos permita, pues, modelar un sistema de protección para estas líneas de transmisión. Y también a nosotros nos sirve, pues, que estamos en el lado de las protecciones contra tormentas eléctricas, porque ese dato estadístico nos permite determinar el riesgo al que se ve en el que se ve inmerso cualquier inmueble en cualquier parte de la República, y con ello definir si se requiere o no del sistema de protección o del sistema de pararrayos. Este DRT, como se conoce, densidad de rayos de tierra, aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo, el caso de Campeche, Tabasco, ¿no? La zona azurada más oscura es la que presenta la mayor densidad. Y aquí, bueno, pues viene el dato justamente del número de rayos por kilómetro cuadrado al año que impactan estadísticamente. Información que vamos a ocupar para calcular, para determinar el índice de riesgo. Aquí, por ejemplo, vemos el caso de la Ciudad de México, la zona de mayor densidad, así es como lo tenemos que interpretar, es Coajimalpa, con 7 rayos por kilómetro cuadrado al año. Bueno. Ahora, pues, es importante mencionar que el sistema de protección contra tormentas eléctricas, y creo que lo dije al inicio, es un sistema que va a brindarle seguridad a las personas primordialmente, al inmueble, a su estructura y a sus contenidos, a sus bienes materiales. Pero no hay forma, ¿ok? Si decíamos al principio, no hay forma de evitar que se forme la tormenta y por lo tanto tampoco de modificar la trayectoria de una descarga o de definir el momento en el que ésta se pueda dar, ¿no? Entonces, bueno, por lo mismo también aquí la norma establece este párrafo importante que dice: no existe tecnología alguna, ¿sí?, que garantice una protección absoluta. Y esto nos queda claro, puesto que lo que tenemos de información son datos estadísticos. Al día de hoy, a pesar de los avances tecnológicos, todavía ni siquiera podemos concluir qué pasa allá arriba de las nubes, ¿no? Qué pasa allá arriba de ese nivel
qué propicia la formación o qué propicia las descargas atmosféricas. Entonces, bueno, hay teorías incluso que tienen que ver con las estrellas o la explosión de las estrellas. Lo que sí nos queda más claro es qué sucede de las nubes para abajo, ¿no? Cómo se comporta el rayo, cuáles son sus características y, por lo tanto, esto nos lleva a ser más puntuales en la determinación de la estructura del sistema de protección. Entonces, para esto, el sistema o el modelo que se tiene más estudiado, ¿no? Y por lo tanto se tiene adoptado de manera internacional para hacer el diseño del sistema de protección, se conoce como el método de la esfera rodante. Es el único método internacional normalizado y reconocido, y todas las tecnologías de terminales aéreas que existan en el mundo tendrán que basarse en este método para determinar el número de terminales y la ubicación de las mismas en el diseño del sistema de protección. Concluimos entonces con ese párrafo anterior que no hay otros métodos, ¿okay? Para el diseño, no hay otros métodos distintos que tengan un sustento, ¿okay? Pueden haber algunas teorías por ahí, como la teoría de este ángulo que les comento. Hay una teoría del cono de protección que sí es una aproximación, pero esa teoría que anda por ahí del ángulo de protección malamente orientada no está sustentada. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con la selección de tecnologías y, sobre todo, pues, de saber identificar el sustento que viene detrás de ellas, ¿no? Este apéndice F de la misma norma nos dice, al final puse en negro. Ya, creo que ya tuve la oportunidad de leerlo todo para no estar aquí solo leyendo la diapositiva, pero esta norma incluye todo tipo de terminales, cualquiera, de cualquier tecnología. La diferencia puede ser probablemente su radio de protección, ¿okay? Ya sea una terminal simple o de tecnología alternativa, como los PDCs, que se van a hacer pruebas para determinar ese beneficio en el radio, pero al final esta norma contempla todo tipo de tecnología, excepto las radioactivas, que además están aquí citadas como excepción, porque en algún momento hubo algunos experimentos con isótopos radioactivos, pero ya no hay. Hasta ahorita se sabe que ya no existe más de ello. Por si acaso lo dejaron ahí en la norma, ¿no? Un poco del cuerpo de la 21186 como norma de producto, norma de diseño también, pero norma de producto porque tiene los métodos de ensayo para las pruebas de esta tecnología alternativa que se conoce como PDC. Y el objetivo justamente es, por un lado, de diseñar el sistema también, si es que así, en Europa, que es donde nace esta norma, ellos acostumbran a utilizar tecnologías tipo PDC para protección contra tormentas eléctricas. Caso contrario, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, que ocupa más la jaula de Faraday, la terminal simple, tipo Franklin. Y nosotros, bueno, por estar en medio y ser un país más bien consumidor, más que desarrollador de tecnología, pues nos vemos inmersos en esta invasión tecnológica y adoptamos todas las existentes y aplicamos la que más convenga, pues, al inmueble. Las dos pueden ser funcionales, dependiendo de las necesidades del inmueble, el tamaño, la altura y demás, pues ya se hace una evaluación en la parte también del costo para considerar el proyecto. Bueno, esta norma trae en el apéndice C las pruebas mecánicas, ambientales, de impulso de rayo y las de avance en cebado, que justamente son las que tendrán que cumplir las tecnologías de tipo alternativo PDCs para que se puedan considerar como tales y que entonces, a partir del resultado de estos ensayos de laboratorio, aquí vemos algunas imágenes. Esta es la laboratorio para las pruebas de impulso de rayo, un impulso de 100 kiloamperes, con una onda que alcanza los 100 kiloamperes en 10 microsegundos y pues se descarga en 350 microsegundos. Es una onda prácticamente destructiva, para con ello pues demostrar que el producto allá afuera, en condiciones normales de operación, va a tolerar el esfuerzo mecánico que venga como consecuencia de la descarga atmosférica. Y después de ello, pues también hay que considerar que esta misma muestra, ese es uno de los cambios en esta norma vigente 2011, esta misma muestra que sale de este ensayo se lleva a la otra prueba, que es la prueba ya funcional. No voy a brincar esos datos de especificación. También esta, discúlpenme, pero son datos ya muy técnicos.
Esta parte es la transición del laboratorio. Una vez que sale calientita la muestra de esta prueba de impulso, una prueba destructiva, si la pasa, si no presenta ninguna afectación, entonces la llevamos ya a la prueba funcional, en donde a partir de otro ensayo, ya más bien en tensión y no en corriente, pues una serie de muestras de impulso con un circuito que se cierra entre la misma terminal conectada a tierra y un plato superior que hace la vez de la nube, que está cargado eléctricamente, aproximadamente con unos 800 kilovolts. Y precisamente ahí la terminal aérea tipo PDC se compara con una terminal de tipo simple, una terminal tipo Franklin, en las mismas condiciones. Y ese diferencial que se mide en tiempo, básicamente en microsegundos, es lo que nos permite obtener mediante cálculos que establece la misma norma, ese beneficio, esa ventaja en un radio de protección mayor. Si este método, esta metodología la cumplen las normas, las tecnologías alternativas, pues entonces podemos pensar en aplicar ese radio de protección que se obtiene de ese ensayo para poder aplicar el método de la esfera rodante y gestionar el proyecto y definir el número de terminales que me arroje el mismo. Bueno, estas son algunas condiciones, justamente de la comparación entre las curvas que se obtienen entre una punta y la otra, o sea, la punta simple y la punta tipo PDC, y ese delta T o diferencial de tiempo, que no es más que la ventaja que me ofrece justamente el pararrayos de tecnología alternativa. Bien, voy a pasarme a la siguiente. Son temas normativos que creemos que vale la pena. De todas maneras, me adelanto, que con muchísimo gusto vamos a estar nosotros aquí seguramente en otras ocasiones, y pues podemos pensar que este sea el primer módulo de otros tantos más que podamos llevar a cabo para entender bien todo el desarrollo del proyecto. Pero bueno, nos faltan unos minutos más. En la evolución tecnológica de estos pararrayos, por eso comentábamos al principio, los clasificamos de alguna manera para tratar de identificarlos por el tipo de terminal, en dónde caen en esa especificación y cómo habría que atenderlos, ¿no? Pero pusimos este texto para que también tengamos mucho cuidado, porque en el mercado, y sobre todo en México, porque somos muy audaces, hablábamos de más de 50 marcas que existen en nuestro país, y son marcas de pararrayos que incluso están detrás de ellos pseudocientíficos con información sin sustento, incluso que carece hasta de lógica y de sentido común, en donde presumen que pueden neutralizar la formación de la tormenta, que la pueden disipar, ¿no? Así que pueden alejar el rayo de la zona de protección con una sola terminal o un arreglo de sus terminales, que incluso tienen diseños medio caprichosos también. Bueno, ya eso nos queda claro, eso no es posible, no hay forma de hacerlo. Este fenómeno natural siempre ha existido, es parte de nuestro equilibrio, de nuestro sistema solar, y pues nosotros llegamos mucho después, ¿okay?, a habitar el planeta. Entonces estamos en medio del fenómeno, es un efecto de tipo capacitivo, donde se generan cantidades de energías, cantidades de corrientes que rebasan los miles de amperes, ¿no? Estamos hablando que pueden llegar a ser de cientos, incluso de miles, obviamente en una proporción, una probabilidad muy pequeña, para tener una descarga atmosférica de más de 100 kiloamperes, o sea, de más de 100 mil amperes, pues la probabilidad es menor al 2%, menor al 1% aproximadamente. Por fortuna, en nuestro país, estadísticamente, las descargas atmosféricas van del orden de los 3 kiloamperes, que son más de el 50% del tiempo en esta magnitud. Pero pueden llegar a los 25, 30 kiloamperes en otro 25, 30% de probabilidad, y pues es un número importante que se tiene que considerar. De cualquier manera, la probabilidad existe. Entonces, precisamente la norma prevé ese estudio de riesgo para determinar cuándo sí se requiere la protección. Esa es la fórmula justamente que cita la norma de referencia internacional, esta norma española, norma regional, perdón, y con la cual se calcula el radio de protección a partir de este delta, que es la variable que se obtiene de las pruebas de laboratorio. Una vez que yo tengo ese ensayo, cuento con la información, puedo calcular el radio de protección con el ajuste de las siguientes variables, que básicamente es
en un alto riesgo, ¿no?, del inmueble, que depende mucho de su estructura, de su contenido, obviamente de la operación misma y la altura de instalación del sistema o de las terminales de captación. Con este radio, entonces, nos vamos al modelo de la esfera rodante. Como si fuera una terminal simple, nada más que en el caso de la terminal simple, como no tenemos metodología, está muy casado, está directo, hay una tabla en la J549, que es la tabla 3, que nos dice el radio de una punta simple, dependiendo del nivel de protección. Y bueno, aquí está el ejemplo de la jaula Faraday, hablábamos de la primera tecnología de terminales simples que se empezó a utilizar en la protección de inmuebles. Inicialmente se comenzaba con una sola terminal, sobre todo pues, en las iglesias, que en aquel entonces en Estados Unidos pues, eran las más altas. Era una punta simple, un conductor de bajada y su electrodo de puesta a tierra. Se fue creciendo la construcción, se fue perfeccionando el sistema y bueno, pues con una serie de mejoras ahora se hace un arreglo ya aplicando la metodología que conocemos o que estamos comentando y entonces surge un proyecto pues, más robusto con una cantidad mayor de terminales. Tiene algunas desventajas, ya hoy se ven algunas desventajas obviamente en presencia de nuevas tecnologías. Pues bueno, requiere mucho material, muchos se siguen basando en el hecho de que cuesta mucho porque requiere más material, pues probablemente para unos casos sí, pero la verdad es que yo veo otras desventajas más. Ahorita los inmuebles o la mayoría de los inmuebles, sobre todo los de tipo comercial, pues ya suelen tener en la azotea un espacio más de operación. Si no es un roof garden, es una zona de un proceso de menor escala o por lo pronto un área en donde se confinan todo el resto de equipamientos para la operación del inmueble, aires acondicionados, equipos de comunicación, fotoceldas, en fin. Entonces, esto complica la aplicación de la jaula de Faraday, porque como pueden ver en la figura, pues tenemos que enmallar prácticamente el inmueble con cable y terminales tipo simple. Entonces, bueno, se va limitando y esto se convierte en desventajas. Viene una segunda generación, así la llamamos nosotros, que son ya los PDCs que entran a nuestro país ya desde hace más de 2 décadas, y o, quizás hasta más de 3 décadas probablemente, y estas tecnologías tipo PDC pues ya presumían tener un radio de protección mayor a razón justamente de esta ventaja de un elemento intrínseco, de una tecnología intrínseca en esta terminal de captación, que pues le permitía mediante algunos elementos artificiales como puede ser incluso unas fuentes de energía artificial, pues generar un campo mayor alrededor de esta y permitir con ello un trazador o un líder más largo que con ello le diera oportunidad a generar un radio de protección mayor. Bueno, pues esta teoría está muy cuestionada, hay mucho escepticismo en ello, pero lo que sí tenemos que dejar bien claro es que hay una norma, ¿no? Una norma que además nace en países de primer mundo, que se aplica ya incluso a nivel mundial, en varios continentes, se ha adoptado, y es justamente la norma que estamos hablando hace un rato, que es la 21186, en Francia, por ejemplo, es la 17102 en UFC, y así en otros países de Europa se han adoptado esta misma norma para aplicarla en la protección contra tormentas eléctricas. Entonces, es un producto confiable si este cumple con los ensayos de laboratorio, de acuerdo, que estamos platicando. Si no tiene estos ensayos definitivamente, entonces el criterio sería, se considera como una punta simple y llanamente, y entonces se tendría que modelar de esa manera con los radios que establece la tabla 3 de la J549. Bueno, esta segunda generación, pues utilizando una fuente que podría ser el viento, el sol incluso, o un aditamento electrónico que funciona de base de baterías, pues era como le permitía generar este mayor radio de protección en contacto con el ambiente. Y después viene una tercera generación que justamente encuentra una desventaja en la segunda generación, que es la necesidad de contar o la dependencia de una fuente de energía alterna, es decir, usar las fotoceldas o depender de la fuerza del viento o requerir una batería para que opere el dispositivo electrónico. Entonces, bueno, ante esa situación, pues algunos fabricantes incluso pues, se empezaron a dar cuenta que eso traía ya una desventaja,
porque si la fotocelda perdía vida por mantenimiento incluso, por estar en contacto con el ambiente, la captación de la radiación solar ya no era la misma después de un tiempo, esto comprometía entonces la funcionalidad de la terminal aérea y por lo tanto ponía en riesgo la protección. Entonces, esta tecnología de tercera generación ya elimina esa necesidad de una fuente alterna, utiliza obviamente también electrónica y también presume con esto mismo generar un radio de protección mayor. Se tendrá que obviamente confirmar con esas pruebas de laboratorio, sea cual sea la marca, pero la ventaja que tiene esa tercera generación es que ya no requiere de viento, ya no requiere de sol, ya no requiere de baterías. El componente interno se asocia directamente con el campo electrostático que se encuentra presente en la formación de la tormenta, ¿sí? Y se conecta, vamos a decirlo así, ese en el campo entre nube y tierra, para entonces operar justamente por la influencia de ese campo en el ambiente. Entonces, si no hay campo en el ambiente, no hay presencia de tormenta, pero no hay riesgo, no tiene para qué estar operando el pararrayos, no tiene por qué estar ionizando, como le llaman por ahí coloquialmente. Entonces, se pone inerte y cuando se presenta la tormenta o se forma esta nube tormentosa y comienza a haber campo electrostático, es cuando el sistema comienza a excitarse y cuando llega al umbral del valor al cual está diseñado, pues entonces lanza ese líder que pues debe ser más puntual o preferente en la captación de la descarga. Entonces, bueno, esas son las tecnologías que están en el mercado. La última norma que habíamos mencionado, que es la NOM 001 de la Secretaría de la Secretaría de Energía, Secretaría de Energía, perdón, del 2012, que es la de instalaciones eléctricas. Y pues para irme muy rápido aquí, básicamente tengo que acotar en algo. Lo primero, porque nos hemos encontrado muchos casos allá afuera, es que esta norma es una norma de utilización, es una norma que aplica a los inmuebles que utilizan la energía eléctrica, es decir, vamos a utilizar las nuevas instalaciones para precisamente hacer un sistema eléctrico confiable y seguro, basándonos en sus criterios establecidos. Por lo tanto, ¿a dónde quiero llegar con esto? Esta norma no habla o no cita para nada, no aplica como tal en el diseño, ni tampoco en los criterios de instalación del sistema de pararrayos, mucho menos en el tema de productos, ¿ok? Solamente cito la 001 porque en el 250, en su capítulo 250, habla de la puesta a tierra, particularmente el 106 y el 60, que es donde cita las terminales aéreas, las varillas de puesta a tierra, y en donde habla en todo momento de que el sistema puesta a tierra del pararrayos, con el resto de electrodos que puedan estar presentes en el inmueble, se deben de interconectar todos ellos para formar justamente el sistema de puesta a tierra, con esa unión que va a garantizar la equipotencialidad del mismo y por lo mismo la seguridad, tanto de las personas como de los del inmueble y de las instalaciones. Entonces, aquí lo dice justamente el 50, todos se deben de interconectar. Con esto rompemos otro paradigma, porque hay gente, por ejemplo, en la parte de telecomunicaciones, que cuando se instala el sistema, ellos van automáticamente a observar que no se conecte la malla de pararrayos con la malla de bartolo de comunicación. Eso está satanizado para la gente de telecomunicaciones, pero déjenme decirles que están en un fatal error, ¿eh? O sea, es un error garrafal. Es más al contrario, si no interconectamos esa malla con la del sistema de pararrayos, entonces lo que vamos a generar es una diferencia de potencial, lo cual va a dar en algún momento, por esas distancias seguramente, dependiendo de la magnitud del impacto de rayo, una probable descarga, ¿ok? Una descarga o una inducción entre la malla del pararrayos y la malla del sistema de comunicaciones, y ahí sí que va a entrar una mayor cantidad de energía, de corriente y de tensión a ese sistema sensible, y entonces pues, va a vulnerar su estructura y lo puede poner en riesgo, incluso lo puede afectar de manera permanente. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Y para cerrar con la parte de la norma, pues el ser una norma de instalaciones eléctricas, una norma de utilización, no tiene injerencia o cabida en el tema de pararrayos. Así que si hablamos del tema de verificación,
¿Okay? También quitémonos ya de la cabeza la idea de que las unidades verificadoras que están acreditadas en la 001 y que están vigilando en las instalaciones, cuando hablo de inmuebles que están en construcción y que los tienen como contratados, pues, para que vayan a evaluar el cumplimiento de la instalación eléctrica en base a la NOM 001, bueno, pues ellos no tienen facultad, ¿no? A menos de que estén acreditados, igual que como para la 001, para verificar el tema de pararrayos. Si no están acreditados, no tienen la facultad para hacerlo. Y la NOM 001 no tiene que ver con el tema de pararrayos. ¿Ok? Eso es algo importante porque nos hemos encontrado todo el tiempo en el que o la verificadora de la 001 se atribuye de repente esa autoridad o el mismo constructor o contratista se la confiere. Malamente en ambos casos, entonces no aplica. Y si piensan que con eso van a quedar ya cubiertos de manera legal, están equivocados. Entonces, otro de los aspectos que se busca con esto de la norma, el cumplimiento de las normas, es justamente brindar la certeza jurídica al usuario en cualquier eventualidad que se pueda presentar. Entonces, quien tiene que firmar en todo caso tendrá que ser una unidad verificadora del sistema de pararrayos, ¿okay? O una unidad verificadora de la NOM 022 de la STPS. Bueno, ahora me voy a ir rápido para cerrar, si me permiten, 10 minutos es posible. Voy a irme a la parte del diseño, ¿okay? Nada más para que lo entendamos. Aquí el diagrama de flujo que tiene la norma de pararrayos, la J549, solamente le hicimos una pequeña adición gráfica para que ustedes lo puedan entender. Cuando ya hicimos el estudio de riesgo y el sistema se requiere, o sea, se necesita, entonces en la selección de terminales yo tengo dos opciones: o me voy por las terminales tipo simple y saco el radio de la tabla 3 de la J549 para modelar con la esfera rodante, o me voy, si decido tomar terminales de terminología simple, que son estos PDCs, ¿okay? Que desde mi punto de vista y con la experiencia que tenemos, son los únicos como tecnología alternativa, los PDCs o ionizantes o estos pararrayos de cebado, como le llaman por ahí, son los únicos, ¿okay? Y no veo todas las marcas, solo algunas de ellas, pero son los únicos que han, en algún caso, demostrado tener un sustento normativo porque existe una norma. Entonces, existe la norma y por lo tanto seremos obligados a cumplir con ella, en estricto sentido. El que no la cumplan, X o Y marcas o tecnologías, ya es otro tema, pero existe. Por lo tanto, lo estoy contemplando como otro sistema normalizado, otra tecnología normalizada, y por eso me atrevo a ponerlo aquí, para que ustedes puedan ver entonces que hay opciones, ¿no? O lo hago con puntas simples, o lo hago con terminales tipo PDC, como tecnología alternativa, basándonos en lo que ya platicamos que tendrán que cumplir. Y entonces después me sigo ya con el modelo de la esfera rodante, ¿sale? Para definir cuántas terminales y en dónde van a ir colocadas, mis conductores de bajada y mi sistema de puesta a tierra. Complementamos entonces con el sistema interno, que independientemente si se requiere o no el pararrayos con el estudio de riesgo, de todas maneras el interno va obligado, que sería la unión equipotencial, la puesta a tierra y la parte de la supresión de sobretensiones transitorias hacia el interior del inmueble. Entonces, bueno, ahora, ¿esta valoración de riesgo en qué consiste? Es un método netamente empírico en el que con algún modelado razonablemente justificado, ¿no? Se determina la probabilidad en la que podamos o que pueda existir un impacto directo al inmueble y con esto, a partir de su geometría, de sus contenidos, de la zona geográfica, pues se pueda definir si existe tal cantidad de riesgo que pueda requerir del sistema de protección, porque eminentemente esas eventualidades puedan someter, puedan meter en conflicto, puedan arriesgar la integridad de las personas dentro y de la misma estructura como tal. Entonces, esta evaluación de riesgo es muy simple, ¿okay? La formulación que tenemos, a la que tenemos que llegar es esta, N subíndice 0, que es básicamente una frecuencia promedio de rayos a tierra que vamos a calcular. Es una frecuencia esperada de rayos a tierra en la región donde se encuentra el inmueble, ¿verdad? Y en función de la geometría de ese mismo inmueble. Tenemos una primer variable que es N subíndice G, que no es más que el DRT, que es la densidad de rayos a tierra, que ya platicamos de ello y de dónde se obtiene.
Luego tenemos final el área equivalente, que es aquí justamente en donde interviene toda el cuerpo, la estructura del inmueble, su altura, su fondo, su frente, para precisamente definir la frecuencia esperada y con ello calcular, más bien no calcular, determinar por el criterio que establece la norma si se requiere el sistema de protección. Este área equivalente depende en todo momento de la geometría del inmueble. Entonces, la norma prevé algunas, algunos tipos, algunas variables en los tipos de inmueble y básicamente por el tipo de techumbre, ¿no? Entonces, como ejemplo, no me voy a poner estos aquí para que los invitemos a echarles un vistazo a la norma. El área equivalente en el caso de estructuras en terreno plano, pues no hay, hay una planicie y aunque pueda convivir con otros vecinos, pero bueno, esa sería la primera condición, y que también tenga entonces un techo plano, o puede existir la otra variable, que ese mismo inmueble pueda tener un techo a dos aguas. Cambia la condición, entonces, pues en algún caso puede aumentar el riesgo, así que habría que evaluar la situación para cualquier caso según sea el tipo del inmueble. Aquí están las variables, el área equivalente, un largo, un ancho, una altura, ¿ok? Y con eso podemos dimensionar esa geometría en donde se supone que tendríamos un riesgo de impacto de rayo. Luego que se determina ser equivalente, aquí en la gráfica la norma lo pone un poquito más claro, ¿no? Aquí está la estructura a proteger. Si lo vemos en un corte, este sería su altura, obviamente. Si lo vemos en una vista aérea, este sería el inmueble. Este sería su largo o su frente y su ancho o su fondo. Y el área equivalente de captura se entiende que sería justamente esa zona en la que muy probablemente se puede dar un impacto de rayo, ya sea directo en la estructura o indirecto, pero en una región en la que pueda comprometer la seguridad de la estructura y de sus contenidos, incluyendo las personas. Bien, para esto la norma me establece en la tabla 1 una frecuencia tolerable o aceptable, o una frecuencia permitida de rayos sin comprometer la seguridad de los elementos en cuestión, y clasifica el tipo de inmueble para establecer justamente esa frecuencia anual permitida. Vamos a ponernos en este párrafo como edificios de servicios, cualquiera que caiga en esta clasificación. Si no está, el que pueda, nosotros lo podemos colocar en donde tenga mayor cabida. Esta lista es enunciativa, no es limitativa, así que habrá algunos casos donde no se encuentren algunos de ellos, así que habrá que ver en dónde tiene cabida el inmueble en cuestión. Si es algún comercio, bueno, será 0.02 el valor de SN, su índice D. Si es industria, es 0.01. Entonces, nótese pues que si hablamos, por ejemplo, de edificios comerciales con relación a una industria, pues en el caso industrial es más estricto el valor de la frecuencia. Bien, el criterio de evaluación es que se comparan esa frecuencia anual esperada de rayos a una estructura dada en una región con relación a la frecuencia tolerable, o la frecuencia que vimos en la tabla 1, y se dice pues que si la frecuencia calculada, esperada, es menor que la frecuencia anual permitida, pues la protección no es necesaria. Sin embargo, el usuario está en todo su derecho de decidir instalarla aun cuando no la requiera por la valoración de riesgo. Caso contrario, si esta frecuencia calculada resulta ser mayor que la frecuencia tolerable permitida, entonces la protección obligadamente es necesaria. ¿De acuerdo? Así es como se tendría que hacer esa valoración. Un ejercicio muy sencillo, sería aquí viendo este inmueble, un corte, una vista de azotea. Imaginemos que está en Veracruz. Bueno, pues entonces en este sentido, el área equivalente de captura sería en un largo de 72.6 con un ancho de 30, una altura de 20.6. Y el área equivalente sería 26.858 metros cuadrados. Ya tendríamos esa primera variable para este caso en particular. La densidad de rayos a tierra en el estado de Veracruz, la máxima densidad de rayos a tierra es 5 rayos por kilómetro cuadrado al año. Y sustituyendo los valores, bueno, pues la densidad, la frecuencia, perdón, esperada en su índice 0 sería de 0.13.
Si la comparamos con el punto 02, ¿no? Considerando que este inmueble dice que es, veíamos por aquí, es un hotel, me parece que estaba aquí en la diapositiva, ya me quedé un poco pasmado aquí. Es que se me desconectó el mouse, perdón. Bueno, me dice aquí que este inmueble es un hotel ubicado en Veracruz. Entonces, bajo ese criterio, siendo un hotel, entra en la clasificación de edificios de tipo comercial, que aunque no está como hotel, lo pusimos intencionalmente, no está la palabra hotel en esa clasificación, sin embargo es donde más se adapta, ahí tendría que entrar. No quiere decir que no le aplique, para que no vayamos de repente por ahí a buscar la posibilidad de zafarnos de que los hoteles no les aplica la norma. Les aplica a todos los centros de trabajo, nada más que es en esta lista, pues no aparece el título de un hotel, pero ahí había que clasificarlo. Entonces, como el N, su índice 0 es mayor, pues la protección se vuelve recomendable o prácticamente necesaria, ¿de acuerdo? Y partiendo de esto, pues nos vamos a la parte de las terminales aéreas. Habrá que seleccionar, ¿no? Aquí vemos otra vez nuestra gráfica, ya hicimos el estudio de riesgo, ¿qué sigue? Pues vamos a seleccionar las terminales aéreas. Entonces, si decidimos hacerla con una o con la otra, si nos vamos por la parte de lo que platicamos al inicio, 50 marcas en el mercado, pues hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Esto que pusimos aquí podría parecerse broma, pero la verdad es que sí hay por ahí en el mercado, encontramos en internet un producto que así lo textualmente lo llamaban espantarrayos, ¿no? Incluso un eslogan por ahí que decía rayos, no gracias, ¿no? Pues hay que tener mucho cuidado porque justamente esta tecnología es una de las que presume evitar que el rayo caiga, lo cual ya dijimos que es imposible, ¿no? Bien, entonces en la selección de las terminales vemos un sinfín de productos en el mercado. Aquí el punto es determinar cuál aplicar, cualquiera que sea, son funcionales, pero teniendo el cuidado de identificar bien el criterio por el cual voy a determinar su radio de protección. Si es una terminal simple, ¿no? Como las tipo Franklin, o es una de tipo ionizante, con las que vemos de este lado probablemente algunas de ellas, bueno, pues habría que sustentarlo con lo que ya platicamos en los pruebas de laboratorio para tener ese radio de protección que ya platicamos. Aquí está la tabla 3 de la J549, de acuerdo con el nivel de protección, que también está en función del tipo de inmueble y de sus características como tal, ahí se clasifican también. Entonces, bueno, pues aquí me dice qué radio voy a tomar yo en función del nivel. Si es nivel 1, que es el nivel más drástico, es el más estricto, pues yo podré demandarle no más de 20 metros de radio a esa punta simple, y hasta 60 metros si el nivel fuese 4, ¿ok? En el caso de los PDCs o tecnologías alternativas tipo PDC, que ya vimos de usar el sustento para determinar su radio de protección, tendría que calcularlo, y a partir del cálculo, entonces pues sí, ya me iría yo a hacer el modelado de la esfera rodante. ¿Dónde está el nivel de protección de acuerdo al tipo de inmueble? Pues en la tabla 2 de la J549. ¿Okay? Aquí también clasifica otra vez residencias, granjas, tanques elevados, por ejemplo, también hablamos de edificios de servicios, como el que platicamos de los hoteles, que en este caso aquí, si fuera el hotel de Veracruz, nos pide que consideremos nivel 2. Así que si es nivel 2, como vimos en la tabla 3, si recuerdan, si fuera con puntas simples, yo tendría que tomar 30 metros del radio de protección y con los 30 modelar la esfera rodante. En el caso de industria, puedo usar nivel 1 o 2. Esto es a criterio en función del tipo de inmueble, la criticidad, en fin, algunos otros criterios que se habría que tomar en consideración. Importante, otro paradigma que tenemos que romper aquí. El radio de protección de las terminales de captación tiene que ser considerado como un volumen, ¿sale? Porque la descarga puede entrar por cualquier lado de este volumen, ¿sale? No hay una línea recta que sigue la descarga. Es caprichosamente, puede tomar cualquier lado en esos 360 grados de ese volumen, y por lo tanto no se puede considerar, no debe considerarse como una circunferencia. Muchos en el mercado siguen contemplando que es una circunferencia de protección, y no es cierto, es un volumen, es una esfera, por eso el método, por eso el nombre del método de la esfera rodante. ¿Okay? ¿Y cómo se tiene que modelar con esa esfera rodante? Bueno, pues se tiene que rotar ese radio en una esfera ficticia, en un modelado, obviamente, esa esfera ficticia de esos 30 metros, si es nivel 2 con punta simple, o de esos 30 más no sé cuántos metros que le dé, si es que es una tecnología alternativa con ese beneficio, es
sustentado, obviamente. Supongamos que le da 50, bueno, pues serán 50 metros de esa esfera ficticia. En un modelado se tendría que rotar en todos los sentidos, desde tierra, pasando por toda la estructura del edificio, de lado a lado, en todos los ejes, hasta haber agotado todas las posibilidades de tener contacto con el edificio. ¿Ok? Así como se ve en esta gráfica en 2D, quisimos hacerlo con un poquito más de volumen, para que se entienda justamente que así es, y pusimos el edificio con una perspectiva en 3D. Entonces, en esta gráfica vamos a poder ver una esfera, ¿no? Que además pues ya no es una circunferencia, es una esfera, se rota desde tierra, sube por un primer pivote, que así lo cita la norma, una primera punta que es un pivote, y continúa su rotación por todo el edificio. En donde esta esfera pretenda o esté a punto de tocar la estructura, ahí tendríamos que colocar otra terminal de captación, ¿sí? Y continuar con esa rotación en todos los ejes del inmueble, con el mismo criterio, que es lo que va a definir justamente en dónde y en qué posición van el resto de las terminales de captación que van a formar todo el sistema. Así es como se tiene que modelar la esfera, independientemente del sistema, de la terminal, perdón, que se seleccione, obviamente con el radio de protección ya sustentado, se modela de esta manera. Y lo que obtendríamos, pues obviamente, en el caso, por ejemplo, de la jaula FADA, si lo hiciéramos con ese criterio, lo que obtendríamos sería algo como esto, si lo hacemos para el caso del hotel que estamos platicando, una rotación en todos los ejes, ¿sí? Y en donde ustedes alcanzan a ver un poquito por ahí los puntos de color verde, son justamente las terminales que se están destinando, en donde al rotar la esfera, pues está a punto de tocar la estructura, le ponemos otra, no debe tocar la estructura, es el criterio, la esfera debe estar separada de la estructura bajo protección. Y una vez que se termina de modelar, bueno, pues el edificio nos da más o menos este arreglo, que es todo un enmallado con el número de terminales dictado justamente por la rotación de la esfera. Una serie de conductores, ¿no? Y obviamente termina en un arreglo de puesta a tierra. Si lo hiciéramos con una terminal tipo PDC o de tecnología alternativa, bueno, voy a poner el ejemplo que todo el mundo sigue, lo que es más común, una punta al centro, ¿no? Un radio, y así es como pareciera que quedaría ya el sistema. Pues bueno, eso es lo que comúnmente se hace, poner una terminal al centro, que así se distribuye la distancia con respecto al vértice, y se supone pues que la circunferencia de ese radio, de esa longitud dada por el radio, es lo que me da a mí el área de protección. No está del todo, no está bien interpretado. En realidad, esto no es correcto. Si nosotros lo vemos en un volumen, lo que estamos nosotros viendo en esa diapositiva anterior es la sombra de esta esfera, de esa circunferencia, ¿sí? Aquí es una circunferencia, pero en realidad es que lo tenemos que ver como un volumen, una esfera. Y lo que vemos abajo a nivel de planta, pues es la sombra que proyecta esta esfera. No necesariamente es la zona protegida, ¿ok? Hay que tener cuidado. Cuando yo roto la esfera, vamos a dar cuenta entonces que la misma esfera que estaba ahí arriba, al rotarla para llegar a tierra, o comenzar de tierra para llegar al otro lado, en algún momento va a tocar la estructura del edificio, como se alcanza a apreciar aquí. Entonces, aquí podemos concluir que si yo considero solo una terminal de tipo PDC, como vimos en la primera diapositiva, no me deja perfectamente cubierto, ¿vale? Aquí está la rotación y me obliga a poner en el ascenso, en el descenso, una punta pivote, que es con la que iniciaremos, o una terminal más de captación, porque de otra forma la esfera tocaría en la estructura en la esquina, antes de llegar o al inicio de la rotación. Entonces aquí es donde justo habría que colocar una terminal más de captación. Con esto, aquí se ve más claro cómo rotar. Lo estamos haciendo desde el vértice de la terminal. La verdad es que es indistinto de dónde empiecen a rotar, para el caso gráfico, ¿no? Porque lo ideal para que me pueda dictar en el modelo el número de terminales o la posición, pues lo tengo que hacer desde tierra, de cualquier lado. Yo aquí lo estoy poniendo desde el vértice de la terminal, más que nada para poder ser más gráfico en el punto que queremos mostrar donde toca la esfera, la estructura, antes de llegar al piso, ¿no? Bien, entonces, en estos arreglos,
donde ya se complementa la protección, podemos concluir pues que no siempre una sola terminal tipo PVC es suficiente. Estará protegido el inmueble, pero si no lo complementamos, si no lo hacemos en función de lo que me dicte ese modelo de la escala rodante, entonces una sola terminal tipo PVC, si no llegara a ser suficiente por el modelado, pues va a desmerecer la eficacia del sistema, ¿ok? Y eso pues aumenta el riesgo hacia el inmueble. Bien, este sigue siendo la rotación de la esfera rodante en otra de las aristas del inmueble, otra cara, en otro corte, donde se ve puntualmente cómo se requieren, ¿no? En este caso, pues, si rotamos desde tierra, como lo prevé la norma, son una punta pivote, ¿no? Y si usamos tipo PDC, aquí solo es una, pero pues, bueno, puede ser más de una terminal, se tendría que usar bajo los mismos criterios. En nuestro caso en particular, nosotros proponemos este arreglo como un sistema híbrido, en donde tenemos terminales de tipo alternativa, de tecnología alternativa, como son los PDCs, en conjunto con terminales de tipo simple, que complementarían el arreglo para brindar la eficacia necesaria o suficiente, siendo congruentes con el modelo de la esfera rodante. ¿Ok? Y así es como quedaría en el caso ya del diseño. Bien, entonces, pues esto, aquí algunos arreglos de los montajes, ¿no? Esto es básicamente la parte de las terminales, luego vienen los conductores de bajada, que aquí ya me voy un poco más rápido, ya me pasé el tiempo, justo con lo que amenazábamos al inicio, ¿no? Lo que se permite para los conductores de bajada, pues es una solera, una barra redonda, un cable, e incluso el componente, ¿sí?, de natural, que es el acero de refuerzo de la estructura del edificio. Nosotros nos hemos encontrado con muchos casos, sobre todo en la actualidad, ¿no? La tecnología de la construcción ha avanzado también a pasos agigantados, y hoy es muy común aplicar las estructuras metálicas como las vigas que conocemos de acero para construir edificios incluso de grandes dimensiones. Pues bueno, afortunadamente para este caso podemos ocupar ese acero de constructivo como conductor de bajada, con toda la certeza que esto confiere. Y en todo caso, cuando a veces somos ya muy meticulosos, pues pudiéramos en las uniones de cada estructura hacer un puente para garantizar la continuidad eléctrica. Pero ya les digo que la estructura metálica del edificio por sí sola está unida de tal manera que garantiza esa continuidad, y eso nos permite sustituirla o usarla como sustituto de los conductores de bajada. ¿Sale? Eso trae muchas ventajas, no solamente en el costo, también la seguridad de la instalación. Imagínense una persona que tenga que colocar obligadamente, porque igual de otra forma, el conductor por el exterior, netamente, en un edificio de 50, 70 o 100 metros de altura, bueno, pues es un riesgo, ¿no? Entonces, el usar la estructura del edificio como conductor de bajada trae muchas ventajas, constructivamente hablando, obviamente en el costo y también por seguridad. Y aquí vienen las dimensiones o las secciones transversales mínimas, ¿no?, que debería tener el conductor de bajada dependiendo del material que aplicamos en ese sentido. Estoy hablando de las tres primeras, obviamente, ¿no? El acero de refuerzo, como componente natural, va a rebasar, pero por mucho. Así que esto no cae en esta parte aquí, ¿no? Está por demás, ¿no? Bien, esos conductores de bajada, pues aquí hay algunos criterios, ¿no? Tienen que ir a la terminal aérea, tener una trayectoria lo más recta posible hacia el sistema de puesta a tierra, no pasar por elementos metálicos no conductores, y si obligadamente tiene que serlo, bueno, tendrá que empatarse con ellos para justamente lograr esa unión equipotencial. No sé, dentro de los criterios que manejan la norma, bueno, pues no se permite alterar tantos quiebres a 90 grados, justamente para evitar que haya, en ese sentido, el paso de la corriente, haya bifurcaciones de la misma corriente del rayo. Los sistemas de puesta a tierra, ¿no? A la unión entre el conductor de bajada y el sistema de puesta a tierra, se sugiere se haga con un medio de desconexión mecánico para que nos permita separar el conductor de bajada del electrodo para efectos de mantenimiento. En edificios muy grandes o que ya rebasan 60 metros de altura, ya se recomienda poner anillos perimetrales. Entonces, para el caso, por ejemplo, de edificios que estén entre 20 y 60 metros, se deben de colocar esos anillos perimetrales a 20 metros de altura,
¿Sale? Ese límite de metal tendrá que ser del mismo conductor, en todo caso, el que está usando para el conductor de bajada, y tendrá que conectarse en todo el perímetro con los conductores de bajada que se tengan verticalmente en desde la azotea en las terminales de captación hasta los sistemas de puesta a tierra. Y si el edificio es mayor a 60 metros, entonces la distancia entre esos anillos perimetrales debe ser de 45 metros. Son de los criterios que manejan, ¿no? Y obviamente esto es una mera repasada, hay que tomar en cuenta que hay muchos aspectos aquí dentro de la norma que se tienen que tomar en consideración. Lo importante es que les digamos dónde está la información y que ustedes recurran a ella. Esta es una norma, pues no es de carácter, vaya, no está publicada como tal, es de dominio privado, por decirlo así, y se tendría que adquirir con una módica cantidad. La verdad es que no es muy cara, pero además pues, es un documento que vale la pena tener como acervo. Así que bueno, pues están invitados también a adquirirla. Si es que se dedican a esto, se pretenden dedicar a esto. O ponemos para consulta, los que están en la parte constructiva, pues para que también vean a qué se tienen que someter en cuestión de requerimientos. En la parte de puesta a tierra, para cerrar, pues básicamente hay que considerar que la malla de puesta a tierra se tiene que diseñar con un número de electrodos. Tengo que garantizar 10 ohms como resistencia máxima medida en la malla de puesta a tierra sin la interconexión del sistema. Y para yo poder hacer ese arreglo, tengo que contemplar o medir la resistividad del terreno. Tengo que contemplar el arreglo de la malla geométricamente hablando, que son de los aspectos que propone ahí la norma. Y al final, una vez que esté terminada la malla, yo tengo que medir esa resistencia a tierra de ese conjunto de electrodos y conductores interconectados y me tiene que dar máximo 10 ohms de resistencia. Esa es la condición que pide la norma en la parte de puesta a tierra. Este diseño de la malla, bueno, aquí está el método de medición de los cuatro puntos, por ejemplo, para medir resistividad. Ese es tema de otra charla también, seguramente. Y algunos datos con relación al sistema de puesta a tierra. Profundidad de la malla, 80 centímetros mínimo. Nosotros proponemos usar calibre 4.0, aunque pueden ocupar incluso un calibre menor, ¿sí? Si en el cálculo llegan a las condiciones que estamos hablando y cumplen con la sección mínima del conductor, pero por cuestiones prácticas, sobre todo porque las herramientas, cuando hacemos un rubro exotérmica, las herramientas, los moldes y demás es mucho más fácil de encontrar para un 4.0 que para otros calibres. Y se los digo por experiencia con algunos proyectos que hemos encontrado que vienen con calibres mayores incluso, y es un lío encontrar los moldes, o por lo menos un molde confiable en esos calibres. Bueno, aquí algunas condiciones de la malla puesta a tierra, ¿no? Que estamos comentando. Me voy a ir ya rápido a lo último. Aquí algunos ejemplos de geometría de las mallas con una formulación que propone la norma para determinar o estimar la resistencia que yo tendría con ese arreglo de electrodos y conductores. Por acá, a este lado, vemos la famosa estrella, ¿no? También con su formulación. Luego vemos una geometría cerrada, un rectángulo, un cuadrado, pues, una malla cuadrada, cuadro de electrodos y conductor, y su formulación también en este polígono para encontrar su resistencia o estimar su valor de resistencia a tierra. Bueno, aquí las variables, la resistividad es la que vamos a obtener, la resistencia a tierra calculada, longitud total de los electrodos, el área de la misma geometría de la malla, la profundidad de enterramiento y el diámetro del electrodo que se está utilizando para el arreglo de la malla. Entonces, bueno, obviamente aquí una de las variables que intervienen mucho pues es el área disponible. Eso es lo que dicta muchas veces la geometría de la malla. Si no hay suficiente área, terminamos poniendo una línea de conductores con electrodos y así se tendría que valorar el sistema de puesta a tierra. ¿Ok? Bueno, el método de los tres puntos para medir la malla de puesta a tierra, que todo el mundo conocemos. La forma normalizada de hacerlo está en la NOM 022. Ahí van a poder ver la metodología también y la curva característica que tienen que obtener como resultado de la medición. Bien, me voy a ir ya rápido. Creo que con esto podemos cerrar la conclusión. Me pasé un poco del tiempo, media hora más de lo que teníamos expectado, pero la verdad es que creo que es información puntual. Prometo la siguiente. Hacerlo con más puntualidad, pero la verdad es que es un tema que se lleva
Y eso que me preguntas, ¿no? Bueno, esa es mi conclusión. Básicamente lo dijimos desde el inicio, no hay posibilidad de influir en la formación de la tormenta, tampoco en la trayectoria de la escala atmosférica, así que por lo tanto lo que tenemos que hacer es convivir con este fenómeno natural, impredecible pero permanente, y la forma de convivir con él de manera segura es implementar un sistema de protección contra tormentas eléctricas y además basándonos en los criterios normativos que hoy ya existen, que vimos en nuestro marco citado a partir de la NOM 022. Entonces, también puntualizábamos que no podemos garantizar un 100% de eficacia en este sistema, pero implementar las normas de manera adecuada y sin dejar ningún punto a la deriva, pues va a minimizar, ¿no?, los riesgos ante los impactos directos de un rayo y o de las consecuencias por impacto indirecto también de una escala atmosférica. Al mismo tiempo, algo clave es que el cumplir con las normas y el dejar sustentado este proyecto, documentarlo además con todo lo que estamos comentando ahorita y cosas que nos faltan por considerar dentro de los aspectos de diseño, lo que le va a brindar al usuario es algo que nosotros llamamos certeza jurídica. Y no es un tema que estamos inventando ahorita, es un tema que una serie de palabras que ya existen, es un tema de la abogacía prácticamente. ¿Y por qué digo de la abogacía? Porque también tiene que ver, al ser un tema de seguridad, y que tiene que ver también con la parte jurídica. Entonces, yo necesito brindarle dentro de mi servicio a mi cliente toda esa certeza jurídica ante una eventualidad. ¿Y cuáles pueden ser rápidamente? Dos nada más. Bueno, dos que me vienen a la mente, de las más importantes. La primera es que en una eventualidad en la escala atmosférica tengamos afectación a las personas o a personas, ¿no? Y yo no lo quiero, además, bueno, dentro de todo, además, tengamos lo peor, fatalidades, ¿no? Entonces, aquí intervienen autoridades, la Secretaría de Trabajo, Protección Civil, y obviamente las autoridades, en el caso, en materia ya de tipo penitenciario, ¿no?, para determinar o imputar culpabilidades. Y el tema de que si la eventualidad del rayo fue la causa, el causante de esa fatalidad, ¿no?, bueno, pues entonces la responsabilidad es directamente del dueño del inmueble o del representante legal. Si yo tengo todo sustento de que cumplí con las normas, de que el proyecto está hecho con respecto a las normas, basándome en todos los criterios que establece la misma, que tengo mis reportes vigentes, entonces le estoy brindando a mi cliente certeza jurídica y estamos trasladando esa responsabilidad a la misma ley. O sea, lo estamos delegando a la propia ley, ¿sale? Y pues ahí no habría culpabilidad que imputarle al directivo puesto o al dueño, puesto que estamos cumpliendo con la misma ley. Que hubo afectaciones, o hay afectaciones, sí, tristemente o desafortunadamente, es lo menos que queremos, ¿sale? Y por eso cumplimos con la norma. Pero recuerden que no hay una protección absoluta. Entonces, en esa incertidumbre, la probabilidad existe. Así que hay que cuidar todas las variables que existan, ¿no?, por cumplir o por cubrir. Y la otra eventualidad, pues, es cuando hay daños materiales. Pues aquí a lo mejor no es tan drástico, no hay pérdidas de vidas humanas, pero hay costos inmersos en el tema. Entonces vienen los seguros, y los seguros no van a responder si no tenemos el sustento suficiente. Ya lo hemos vivido. Así que la invitación es que se cumpla la norma para que tengamos en esas eventualidades certeza jurídica, es decir, que podamos defendernos, ¿no?, ante la situación, y en todo caso podamos reclamar también por derecho la aplicación de las pólizas de seguro, puesto que nuestro sistema existe y está operando en función de lo que dictan las normas. Esa sería mi conclusión. Yo con esto me despido. Agradezco este espacio y la invitación nuevamente a Conacome. Es un placer estar aquí con ustedes, ser parte de este equipo hace muchos años, aquí nuevamente, con el gusto de seguir participando y espero contar con nuevas oportunidades de estar con ustedes. Bien, gracias a todos y muy buenas noches. No, muchas gracias, ingeniero, muchas gracias. Verdaderamente el tema más que claro, yo creo que ameritaba el tiempo que se ha tomado para ello. Te lo puedo decir, yo como ingeniero, es uno de los temas más completos que nos ha tocado tener aquí en los webinars, que bueno, esperamos tenerlos pronto por aquí,
Y rápidamente voy a leer aquí nuestros seguidores que se han estado conectando y algunos comentarios. Marinene Rodríguez González, saludos. Rafael Mociños, Enrique Ávila, Sergio Freire, Martín Oleague de Ciudad Juárez, Marcos Gamboa, Rafael Mociños, José Leonardo, saludos desde Ciudad de México, Frank Chero Riva desde Lima, Perú. Dorío López, buenas tardes. ¿Qué estados de la República Mexicana son los que más tienen descarga de impacto por rayo? Creo que por ahí vimos la gráfica ya, ¿verdad? Ya Sí, la así se es. mostró por ahí. Ahí la pueden volver a ver por cierto, mañana es la repetición, 10 de la mañana, hora de Ciudad de México, de este webinar, para a quien quiera invitar o volverlo a ver. Germán Santana, gracias, ingeniero, por compartir la información. Saludos desde Morelos. Víctor Percy Vera Alvarado, saludos desde Caraballo, Lima, Perú. Santiago Osuna Villalba, saludos desde Asunción, Paraguay. Rolando May, para el tema de los PDCs y las CWM, ¿qué opina de la confiabilidad? Preguntan. ¿Qué opinamos de la confiabilidad? Bueno, creo que durante toda la charla insistimos mucho, ¿no? Es una tecnología confiable, puesto que existen normas que están en el mundo internacional evaluando el cumplimiento. Pero yo creo que aquí lo importante es la manera en la que estamos aplicando esa tecnología en el diseño. Entonces, pueden haber N cantidad de marcas y de productos en el mercado. Lo que hay que asegurarnos es de que tengan los puntos suficientes, normativamente hablando, para que podamos aplicarlos confiablemente en la producción con componentes eléctricos. Entonces, es una tecnología más, es confiable, solo hay que cuidar tener consistente. Muy bien, Mayra Irene Rodríguez nos dice, ¿qué tal sabemos de los rayos? Llevan una gran cantidad de corriente. Entonces, ¿por qué hay personas que no fallecen al recibir un rayo? Y si la mayoría de las veces cuando las personas reciben una descarga de media tensión es suficiente para fallecer, ¿a qué se debe? Pregunta. Bueno, yo creo que sería meternos en un tema muy profundo, pero podemos decirlo de esta manera. Primero, la corriente, si son magnitudes muy grandes, las corrientes de los rayos, igual que también portan gran cantidad de voltaje, millones de voltios incluso. Pero a diferencia de la corriente alterna, la corriente que conocemos nosotros de manera artificial, que es la que nosotros generamos y consumimos, el comportamiento es muy diferente. La corriente del rayo viaja en el orden de los megahertz de frecuencia, ¿ok? Y la corriente que nosotros conocemos artificial, pues se genera con una frecuencia continua de 60 Hz, hoy, en nuestro país por lo menos, ¿no? Entonces, los comportamientos son diferentes. Por lo mismo, el tener contacto con una o la otra va a traer consecuencias distintas. Pero lo otro importante también es el tiempo de exposición, ¿ok? La descarga atmosférica, su trayecto hacia tierra es en fracciones de segundo. ¿Ya? Y además, bueno, también vale mencionar que estadísticamente hablando, las muertes o las muertes de personas, ¿no? Son más comunes por efectos de la descarga, por inducción, es decir, que el rayo cayó en algún árbol a distancia o en alguna estructura y en la inducción por terreno fue a alcanzar a alguna persona, ¿no? A campo abierto, por ejemplo. Esto es muy común en el caso de los sembradíos o la gente que cultiva. Viven en la zona abierta, en los campos de sembradío y acostumbran, pues están bajo la lluvia haciendo sus labores, de repente pues, se tormenta y justamente eso es lo que aumenta la estadística de muertes en nuestro país por la gente que trabaja en el campo. Entonces es por efectos de inducción. Aquí lo que hace es esta corriente es que prácticamente entra por uno de los miembros y buscará el camino más rápido para regresar a tierra, ¿no? Y por la gran cantidad de energía, puede ser una cantidad pequeña de exposición, pues bueno, puede en alguna parte dañar los órganos. Mucha gente sobrevive a estos efectos, pero tiene que ver con muchos aspectos, incluso déjenme decirles, tiene que ver hasta con el estado de ánimo de la persona, ¿eh? O hasta con su estado de salud. Entonces, muchas condiciones en juego. En el caso de la corriente artificial que conocemos, bastan a lo mejor 5.000 amperes, pero es por el tipo de forma de onda y el comportamiento de esta
energía, que además estamos hablando de un tiempo más extenso de exposición, 5, 10, 15, 20 segundos, o sea, 30 segundos con esos 5 miliamperes y la persona se muere, ¿ok? Acá estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de microsegundos de exposición. Entonces hay muchas cuestiones de juego, pero pues espero que por ahí haya quedado más o menos claro. Ahora, un dato interesante que les puedo comentar estadísticamente, irónicamente, nuestro país no es uno de los países con los más altos índices de rayos a tierra, ¿okay? O de descargas atmosféricas. Sin embargo, en algún momento, la Organización Mundial de la Salud pues nos otorgó el primer lugar, al menos en eso nos otorgó el primer lugar, no muy positivamente, pero nos otorgó el primer lugar de muertes ocasionadas por descargas atmosféricas. ¿Okay? Entonces, no somos de los países con más densidad de rayos, comparado con Venezuela, por ejemplo, o con Colombia, y sus índices de mortalidad provocados por rayos son mucho menores. Entonces, son datos pues que sí nos ponen a pensar, pero justamente aquí se debe básicamente a que en nuestro país hay muchas regiones del mundo todavía, mucha gente pues tiene la parte de del cultivo como modo de vida y se exponen en este sentido a la descarga atmosférica de manera directa, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, son bastantes preguntas, ¿no? Se las estaremos haciendo llegar por ahí para enviar la respuesta oportuna. Dice, y Pedro Palacios Pajuelo, dice, en cuanto a los sistemas de protección en las eventualidades, ¿cuál es la más confiable para usted? A ver otra vez, Sergio, no entendí muy bien la pregunta. Dice, en cuanto a los sistemas de protección en las eventualidades, ¿cuál es el más confiable? Ok. Bueno, mira, yo creo que el sistema más confiable es el que esté diseñado, instalado, conforme a los criterios que establece la norma. ¿Okay? Que se sigan todos los incisos punto a punto. Ese va a ser el sistema más confiable, insisto. No importa cuál sea la tecnología que se aplique, ¿sí? Mientras esta tenga sustento tecnológico y normativo, pero en un caso de la tecnología, el tema es que nos apoyemos en los criterios normalizados, que son los que garantizan de cierta manera, ¿sí? Que se tenga una confiabilidad del sistema. No una protección absoluta, pero sí por lo menos que nos brinde la protección adecuada, ¿no? Habla por una norma de un referente, de un índice de eficacia en función del nivel de protección que se utiliza y llega hasta el 95%, el 98%. Es decir, si yo aplico la norma, puedo garantizar que el sistema va a funcionar un 95%, 98% de certeza, ¿no? Así que ese sería el mejor sistema, que se cumpla o se cumpla con la norma. Claro. DG, desarrolladora de proyectos eléctricos, dice, si la evaluación de riesgo te indica que no requieres protección, pero por la NOM 0022 STPS, por el área de los 3.000 metros cuadrados, ¿estamos obligados a colocar protección al inmueble? Pues mira, en estricto sentido, sí, porque pero además no se van a contradecir nunca, ¿eh? O sea, si lo vemos por peso, definitivamente la 002 clasifica a los centros de trabajo de alto riesgo y a un grupo que legalmente requiere la protección. Entonces, la pregunta está interesante, pero se responde muy sencillo. Nunca se van a contraponer las normas. De hecho, jamás te vas a encontrar con un caso así, en donde el índice de riesgo te diga que no te requiere, y tú tienes que, por la 002, ponerle, por ser más de 3.000 metros cuadrados. Y lo digo con toda experiencia, porque en la evaluación de riesgo, pues más o menos para no equivocarme, tendría que ser un inmueble desde no más de quizás 60, 50 metros cuadrados de superficie, ¿sí? Para que no le aplique el sistema por cuestión de valoración de riesgo. De una altura promedio de 6 o 8 metros. De hecho, pueden hacer un ejercicio con la fórmula que dejamos ahí en la presentación. Hago un ejercicio de evaluación de riesgo y pongo en el hotel una altura de 5 o 6 metros y un frente de 10 por un fondo de 4 o de 5. Jueguen con los datos. Se van a dar cuenta
que con un edificio ya de más de 100 metros cuadrados, 120 metros cuadrados, ya la protección es inmediata. Entonces, de ahí para arriba, hablamos de geometría, ya todos van a caer por cajón en el cumplimiento de la protección. Muy bien, otra pregunta es, la estructura del edificio está continua y eléctricamente continuo. ¿Se puede omitir los anillos perimetrales? Sí, de hecho, pues prácticamente sería quizás uno de los criterios que por confiabilidad se pueden aplicar, ¿no? Pero la estructura además tiene en cada nivel también un anillo, las mismas columnas o vigas van anilladas en ellas para mecánicamente darle el soporte de la estructura, ya no se requiere, ya no se requiere hacer el perímetro. Muy bien, también, bueno, aprovechamos a Enrique Osorio, Andrés Giovanni, Dorío López, bueno, bastante gente, muy interesante el tema, de verdad, la prueba está que pues te siguen llegando preguntas, se los vamos a hacer llegar por ahí. Queremos recordarles a todos nuestros seguidores, a los que conectados, que es muy importante para nosotros y nos interesa su opinión, comentarios. Es por eso que los invitamos a nuestras redes sociales para mantenernos conectados. En YouTube, Expoeléctrica TV, en Facebook, Expoeléctrica, en Instagram, Expoeléctrica Oficial, en Twitter, _Expoeléctrica. Hay que compartir, darnos like, activar la campanita y enviar sus comentarios para estar más conectados, ¿verdad? Con todo este programa de webinar. Ingeniero, pues no nos resta más que agradecer el tiempo y este tan interesante seminario que nos impartió. Seguramente nos vamos a volver a tener por aquí en nuestros programas. Esperamos contar con ustedes y pues si tiene algo más que argumentar, que agregar, con mucho gusto, estamos ya para cerrar el programa. Ok, pues muchas gracias, Sergio, nuevamente. La verdad es que gracias también a todos los que nos acompañaron en esta charla. Espero que haya sido de provecho, que se haya aportado algo. Sí creo que vale la pena que abramos una fase 2, probablemente, un módulo 2, porque yo creo que podríamos hablar ya práctico, ¿no? Algunos casos prácticos por ahí, incluso hasta de las mediciones mismas, ¿no? O sea, es un tema muy, muy extenso. Y precisamente atendiendo con puntualidad cada parte que lo compone. Entonces, yo estoy a la orden, con mucho gusto, si a la audiencia le llama la atención el tema, le interesó ahorita y están interesados en los siguientes programas, profundizar, yo encantado. Entonces, pues, agradezco nuevamente la oportunidad y me mantengo a la orden. No sin antes mandarles un abrazo a todos y poniéndome también a su disposición. Claro que sí, para todos les repito, mañana se repite el programa a las 10 de la mañana hora de Ciudad de México por la misma plataforma, el día miércoles, igual mañana a 5 de la tarde, resumen de Mundo Sustentable, el jueves lo volvemos a esperar por aquí, el viernes tenemos Vanguardia Deportiva por mismas plataformas, 5 de la tarde, y el sábado Mundo Sustentable por Imagen Radio a las 9 de la mañana. No nos queda más que agradecer en nombre de todas las personas que hacen posible esta plataforma digital y del propio. Nos despedimos y les deseamos muy buenas tardes, muy buenas noches en cualquier parte de la República, Centro y Sudamérica que se encuentren. Saludos, nos vemos pronto. Hasta luego. Conacome y Expoeléctrica presentan Código de Red. ¿Quién y cómo deben cumplir con esta disposición obligatoria? Presentado por Cener Ingeniería e impartido por el ingeniero Rubén González Molina, director general de Cener Ingeniería. Expoeléctrica y Conacome, te esperamos. Conéctate con los expertos.